que destacar una cualidad de la provincia de Huelva es su imponente atardecer. Con la luz naranja y la flecha de rompido como protagonista, Disfruta Huelva se enmarca en un clásico velero de 90 años para vivir una agradable travesía. Ahora mismo estamos pasando por la antigua almadraba del Rompido, ¿vale? Ahí estamos viendo la casa que tiene la bugambilia, eso sería la casa del capitán, la rampa de varada y la zona de despiece de los atunes. Esto dicen que data desde el 1400, que el duque de Medina Sidonia implantó varias almadrabas en la provincia de Huelva, y hasta hace unos 70 años que dejó de ser rentable la pesca del atún por esta zona. Y la gente pasó de vivir durante 9 meses en la almadraba a tierra firme y al pueblo del Rompido. ¿La única construcción que hay en este paraje natural? Sí, correcto. Esto ahora mismo es lo único que hay y por el grado de protección que tiene no se puede construir nada más. Porque estamos hablando de que es una zona que tiene playas vírgenes y que tiene un ecosistema importante. Es una zona muy importante en fauna avícola, ¿vale? También es una zona de cría de camaleón, ¿vale? Muy importante. Y sí, esto forma parte del paraje natural de la Flecha del Rompido y las marismas del río Piedras. Este barco es la Sofía, como ya habéis escuchado, es un velero escocés de los años 30, ¿vale? Construido en Glasgow, y es un velero tipo ketch. ¿Vale? Ketch, para los que no lo saben, es un barco de dos palos, ¿vale? Tiene la mayor y el palo mayor y la mesana, y el timón está ubicado detrás del palo de mesana. Nosotros hacemos varios tipos de excursión. Hacemos una excursión de 2 horas, que es para ver el atardecer, de 7 a 9 de la tarde, y hacemos otra excursión que dura 4 horas, normalmente por la tarde, porque es cuando salta el viento, y nosotros como escuela de vela lo que nos gusta es navegar a vela. La Escuela Internacional de Vela. La Escuela Internacional de Vela. Aportes arenosos del océano Atlántico hacen que esta lengua de arena crezca unos 30 metros cada año. Son 12 kilómetros de longitud y 500 de ancho, pero el mayor tesoro de la Flecha de Rompido es su ecosistema y las playas vírgenes que tiene. Está siendo un placer navegarlo con la Escuela Internacional de Vela.